Amigos, los saludo cariñosamente a todos. Hoy los estoy saludando de aquí de República Dominicana. Es para mí un orgullo poder estar aquí en este hermoso país. Gente muy amable, gente muy cordial. De verdad que estoy muy contento de estar aquí en este hermoso país. Y lo más importante, haciendo lo que me gusta. Por invitación de un amigo me da la oportunidad de venir aquí. Estamos revisando unos cultivos de chinola. Aquí lo llaman chinola, nosotros en Colombia es maracuyá. Entonces este cultivo de chinola, aquí tengo a mi amigo Pepe. Sí. Vea, mi amigo Pepe, contento de conocerlo, amigo Pepe, porque verdad sí. Que la agricultura no tiene fronteras y siempre lo he dicho, esto nos trae a tener lazos de amistad. Ya le hice la invitación para Colombia, cuando quiere ir a Colombia. Entonces, amigo Pepe, quiero preguntarle algo. Yo hace poco estoy acá, estoy conociendo este país, estoy conociendo a su gente, me siento muy contento. Y me alegra contar con su amistad. Sí. Usted, de lo que estamos haciendo, estamos tratando de levantar este cultivo, ¿qué le ha parecido? ¿Sí estamos por la vía correcta? ¿Estamos haciendo las cosas bien? Bien, bien trabajo, para levantar el cultivo. Estamos haciendo las cosas bien, para levantar bien. El cultivo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo quiero que cuando me vaya de aquí, queden con una enseñanza. Yo sé que usted es muy experto en el tema, por lo que hemos hablado. Usted es experto en el tema, usted conoce el trabajo de esto, ¿cierto? Pero quiero de mi parte dejarle una enseñanza adicional, que usted pueda. Esto es algo que podemos intercambiar. Yo estoy aprendiendo de usted, porque estoy aprendiendo de su cultura, de su entorno, de todo lo que usted sabe, porque usted aporta muchas cosas buenas para este tema de la agricultura. Entonces me siento muy contento de haberlo conocido, de poder compartir con usted y poder hacer lo que estamos haciendo. Y espero de mi parte poder aportarle algo para su vida, para que usted aprenda en el desarrollo del campo, usted pueda aprender de eso. Entonces, muy contento me siento, amigos. Ahí le presento a mi amigo Pepe, es el administrador de aquí de la finca. Algún día, si está en Colombia, allá va, llegará a ser muy bienvenido. Sí. Yo soy de un municipio que se llama San Juan de Arama, allá en el departamento del Meta, un municipio hermoso, de gente amable, gente cordial. Si algún día va allá, allá va a ser bienvenido. Yo sé que lo malo de usted ir a Colombia es que se va mañana allá y se va a querer quedar en Colombia, porque Colombia es un país maravilloso, bueno, un país muy hermoso, igual que como lo es República Dominicana. Aquí estamos, amigos, tratando de levantar este cultivo. Tiene un ataque severo, severo, un ataque. Yo nunca había visto un cultivo con un ataque tan duro de alternaria. De verdad que le está dando muy duro. Vamos a empezar a hacer unas aplicaciones. Por medio del video les voy a mostrar el desarrollo del proyecto y vamos a mirar si lo podemos levantar. Si las cosas nos salen bien, en 8 o 15 días vamos a empezar a ver los resultados, que yo sé que lo vamos a tener. Vamos a tener estos resultados. Y pues bueno, saludar, amigos, todos los que siguen el canal, casi 20.000 seguidores ya que tenemos en el canal. Mi saludo muy especial, los amigos de aquí de República Dominicana. Pronto voy a estar visitando algunos campos, compartiendo con ustedes ideas, conociendo, aprendiendo y enseñando, que es lo más importante. No se les olvide suscribirse al canal, compartir los videos y ayudarme para que esto siga creciendo mucho más. A los amigos de Haití, que están muy cerca, me dice que está muy cerca Haití. Allá en Haití tengo amigos que me escriben también. Mi saludo muy especial para cada uno de ellos y espero que poder compartir con ustedes, enseñarles cómo se trabaja el campo y la producción agrícola. Soy Guillermo Gutiérrez, del campo para el mundo.